Bon vespre, amics i amigues. Moltes gràcies per haver vingut. És un goig compartir aquesta diada de Sant Jordi amb tots vosaltres. Us he de dir que aquest Sant Jordi és molt especial per mi. Sempre he sentit molt propera aquesta festa, que penso que hauria de ser l'autèntica festa de Catalunya. I és que Sant Jordi resumeix molt bé aspectes fonamentals del sentir català: la cultura, la tradició, el sacrifici, la bellesa d'una rosa, la bellesa d'una societat on tothom regala i és regalat, en què gaudim rebent roses i llibres i també donant-los als nostres sers estimats. El 23 d'abril, diada de Sant Jordi, festa per autonomàcia catalana de la rosa i el llibre, celebrada a casa nostra des de sempre. Joan Amades, al seu costumari català, explica que Sant Jordi va gaudir de molta veneració i popularitat universal durant els temps medievals, precisament quan Catalunya es trobava en el seu ple apogeu. El rei Pere I va anomenar Sant Jordi patró de la cavalleria i de la noblesa catalana per agrair que només en invocar-lo els infidels fossin abatuts. La Generalitat de Catalunya va consagrar a Sant Jordi aquest sant. Ell era d'origen cristià, de Síria, i de nom Gurgús. El va anomenar patró de la màxima institució catalana l'any 1456, en temps d'Alfons el Magnànim. L'hàbit blanc, amb una creu vermella, apareix com a signe distintiu. Però l'esclat popular de la festa no esdevindrà fins als anys 30 del segle passat. La celebració va prendre volada a partir d'uns moments molt determinats en mans d'una persona que es diu Vicent i Clavel. L'elecció del dia 23 d'abril, del dia del llibre i de la rosa, procedeix per moltes i moltes raons de la coincidència de la mort dels escriptors Miguel de Cervantes, William Shakespeare, l'Inca Garcilaso de la Vega i Josep Pla. La idea original va ser promoguda per aquest escriptor valencià, en Vicent Clavel. Clavel era un editor i polític hispanista, fundador de l'editorial Cervantes i membre de la Càmera Oficial del Libro de Barcelona, que fou l'autèntica impulsora de la festa. Va ser instaurada a tota Espanya l'any 1926. Així doncs, la Diada de Sant Jordi és una festa que a la vegada és catalana i espanyola, o millor dit, com a catalana, és espanyola. I és aquí on nosaltres volem incidir. Volem incidir en aquest concepte de català i d'espanyol. Potser aquest caràcter simbòlic de la Diada que avui celebrem tingui alguna relació amb el fet que Societat Civil Catalana va néixer un 23 d'abril d'ara fa un any. I és que hoy celebramos este primer aniversario de esta propuesta que nos ha permitido encontrarnos, conocernos, estimarnos y trabajar juntos en un proyecto valioso que ha permitido que nos unamos personas con orígenes personales, profesionales, familiares y políticos muy diversos. Una asociación que en su misma existencia es símbolo de lo que queremos conseguir: una comprensión mejor entre todos los compatriotas, el respeto y las ganas de trabajar juntos por un futuro mejor y común. Juntos y mejor. Hace un año nos reuníamos en el Teatro Victoria e iniciamos una aventura que parecía suicida. Cuando todo parecía decidido, un grupo de catalanes osamos dar un paso al frente y decir con naturalidad y con tranquilidad, pero también con contundencia, que la independencia ni la queríamos ni nos conviene, que no nos avergonzamos de proclamar nuestra condición de catalanes y de españoles y que creíamos que el lugar de Cataluña es España y Europa.
Con tranquilidad, pero con contundencia, dijimos que el proyecto independentista no conducía a Ítaca, sino al abismo, y que las bondades con las que se adornaba la secesión eran tergiversaciones, cuando no directamente mentiras. Dijimos además que pese a las manifestaciones y a la reiteración de mensajes en los medios públicos y subvencionados, nuestra posición era la mayoritaria entre los catalanes y que tan solo se necesitaba decidirse a hablar. Hace un año esto podía parecer una locura. Hace un año se decía que hoy, 23 de abril del 2015, sería el día en que se proclamaría la independencia de Cataluña. Y hace un año era posible que hoy esto hubiese sucedido. Pero no ha sucedido. La sociedad catalana ha empezado a reaccionar. Y ahí sociedad catalana ha aportado su grano de arena, ofreciendo calor a iniciativas que surgían de unos y de otros, que se unían a otras que ya existieron y a otras que nacieron inmediatamente. Joaquim Coll lo acaba de explicar con mucha claridad. Este último año ha mostrado que no hay una mayoría independentista en la sociedad catalana. El 9N se comprobó que la voluntad ampliamente mayoritaria de los catalanes no era la independencia. Quienes en noviembre manifestaron su voluntad de secesión están lejos de ser un tercio de los catalanes. Pero ahora no cabe bajar los brazos. Escuchamos que el suflé ha baixat, que ya no es necesario insistir en la unión y en la solidaridad con el resto de los españoles. Creemos que no es suficiente con lo avanzado hasta ahora. Es preciso continuar con el esfuerzo de explicación y de concienciación desarrollados hasta aquí. En realidad, la tarea no ha hecho más que comenzar. Este año 2015 será fundamental para conseguir que el mensaje de la sociedad civil catalana, el mensaje de todos los catalanes que se saben españoles y europeos, se convierta en realidad política. Vivimos en Cataluña un enorme distanciamiento entre la Cataluña oficial y la Cataluña real. Si uno escucha los medios públicos, puede tener la impresión de que la mayoría de los catalanes quieren la independencia. Quienes nos guían hacia los acantilados, los líderes del secesionismo, quieren que Cataluña sea independentista, pese a que sabemos que la Cataluña real no lo es. Pese a que saben que son la minoría, intentarán seguir haciéndonos pasar por mayoría, seguirán secuestrándonos las instituciones, convirtiéndolas en instrumentos partidistas, inundando nuestros edificios públicos y rotondas desteladas e instrumentalizando los medios públicos y subvencionados. Mientras tengan un euro de dinero público, seguirán vendiendo falsos sueños, mientras dispongan de ayuntamientos, mientras dispongan de diputaciones o instituciones donde hacer llegar declaraciones ilegales y dirigir comunicados a unos y a otros. Pero saben que no conseguirán su propósito. Pero ellos pretenderán que sigamos atrapados en el proceso infinito, alejados de los problemas que todos realmente nos preocupan. Han encerrado a Cataluña en un círculo cada vez más pequeño. Nos han aislado, empobrecido, enfrentado. Destruyen, en definitiva, nuestro país. Si la sociedad catalana no se levanta, nuestro futuro será una búsqueda permanente de fechas históricas, de lanzamiento de desafíos nacionales e internacionales, de intentos cada vez más desesperados de ruptura del Estado de Derecho y de enfrentar a los unos contra los otros. Si no reaccionamos, Cataluña y los catalanes estarán cada vez más separadas, y no ya del resto de España, sino del resto del mundo. Hemos de romper esta dinámica asfixiante y liberarnos del proceso y afrontar los desafíos que tenemos como sociedad. Conseguir esto exige que los catalans de seny den un paso adelante. Es necesario que los catalanes que no se encuentran aducidos por el proceso hagan oír su voz. Que se les oiga en la calle, en los medios y, sobre todo, en las urnas. Tots els catalans estem obligats a participar a la vida social i política en aquest any electoral.
y tenim la obligación de participar en las contesas electorales que se acostan. Ahora las elecciones municipales, más endavant a las autonómicas, siguin el 27 de setembre o sigui quan siguin. Cal que ens involucrem i que fem que la gent del nostre voltant s'involucri. Aquesta és una tasca que ens compromet a tots, els que estem avui, els companys que ens esperen fora, els amics que sabem propers, però encara no han pogut donar el pas de manifestar el seu rebuig al secessionisme. És tasca de tots nosaltres ajudar-los a fer sentir la seva veu i animar-los a que no deixin que altres decideixin per ells. Però tenim una altra tasca. Ara mateix la qualitat democràtica del nostre país no es troba on es correspon. En democràcia és essencial que les administracions mantinguin la seva neutralitat. I a Catalunya això no passa. El president de la Generalitat no és el president de tots els catalans, perquè ara només ho és dels independentistes. Els mitjans públics han d'estar al servei de tots i estan en mans dels que tenen només una idea, una obsessió, arrencar-nos d'Espanya i arrencar-nos d'Europa. La parcialitat de les administracions i el desafiament constant a la legalitat no són de rebut. Des de Societat Civil Catalana ens comprometem a lluitar, tal com ho hem fet fins ara, perquè l'estat de dret sigui una realitat plena al nostre país. A la majoria dels catalans ens interessa millorar la qualitat democràtica de Catalunya. Avui hem distribuït el manifest que la Junta Directiva de Societat Civil Catalana va aprovar el passat dilluns de cara a les properes eleccions municipals. És una denúncia de la situació que patim. I és una crida a tots els catalans perquè exigeixin neutralitat a les administracions. És una crida a tots els catalans perquè participin a les properes eleccions. Si aconseguim aquests objectius, neutralitat de les administracions, participació dels ciutadans, haurem fet un gran pas endavant. Haurem establert les bases per a mirar el futur amb optimisme. En la nostra unió està la nostra força. A les nostres mans està construir un futur millor per tots. El futur és aquí, a les nostres mans, a les teves mans. Moltes gràcies. Thank you.